Valle y ya el país, tenemos provisión de alimentos para tres días y no tenemos cómo nos llegue por ningún lado porque viajar esta zona es difícil. ¿Cuántas familias viven allá? No, las familias son numerositas, son como cinco corregimientos. Por carretera, vienen por carretera porque a la hora de poder llegar. Bueno, todas estas casas, hasta el techo, mira, cuando se va a venir. Esta casa no faltó. O es que nosotros no hacemos parte de Chocó o de Colombia. Por eso yo quise venir personalmente. Porque créame que yo estoy para... Lo agradezco, señor gobernador, porque sinceramente aquí se perdió todo. Vea, yo estoy, esta ropa que me ve puesta me la dio un amigo de allá. Lo perdí todo, que él sin Bueno, gobernador, me encanta que haya venido. Gracias, comandante, ha sido un placer. Y síguenos visitando. Lo que vamos a hacer es para el tema de los mercados. Como usted ya tiene la urgencia, esto está haciendo un convenio para que usted pague directamente. Alcaldesa, mucho gusto, como dijiste, ¿cuál es la verdad encargado? No es claro el inventario de todo lo que requiere, en términos de puentes, de vías. Mire, doctor, en este momento estamos nosotros sentados, yo me vine a esperarlo a usted, están toda la gente que hace parte del comité de gestión del riesgo. Todo el mundo tiene datos, entonces estamos consolidando los datos para hablar de una sola cifra, para que ella no hable una cosa, yo no hable otra cosa, ¿sí? Estamos haciendo todo al pie de la ley. Poder capitalizar de la mejor forma la visita del doctor Marcos. El municipio de San José del Palmar solo cuenta con una vía de acceso que es límite con el valle. Inicia en el punto que se llama Galápagos y termina en la vereda del Socorro. Ahí continúa hacia el municipio de Novita, que hay gente también represada en este momento. Tenemos un taponamiento de la vía que asciende aproximadamente a los 21.000 metros cúbicos de material sobre la vía que no permiten el paso. El río causó una avalancha que se llevó tres puentes,
en la vía de la Italia hacia San Pedro. Dos puentes en Valencia, un puente en San Pedro. Tenemos otros datos que están siendo corroborados en veredas de difícil acceso, como son Despensa, Hábitat, Torito, La Selva. Se llevó el acueducto y parte del alcantarillado de San Pedro, del corregimiento de la Italia. Aquí en la zona urbana también el acueducto sufrió averías porque el derrumbe llegó hasta cierta parte. Tenemos también los caminos veredales. La gente en ese momento se encuentra incomunicada totalmente, y la gente de la zona urbana también. No han podido llegar los víveres, los vehículos llegan hasta los límites, y las personas que necesitan llegar hasta acá se vienen a pie. No se preocupe, el gobernador ya llamó al director de la salud. El gobernador ya, si hay una gente que está esperando la vía en la ambulancia, hay una persona que no la va a desamparar a ella para nada, para nada. Él va a ir pendiente de ella. Sí, tranquilo, que va a estar bien. Listo, listo. Sí, para que uno como familia se preocupa mucho, sí, ¿verdad? Sí. Que uno que le da un... Si vamos a tratar de llevarlo, tarde de salir. Si es capaz, sale. Si no... Si no, mañana que volvamos vamos a hacer otro sobrevuelo. ¿Sí? Igual ella va a estar bien. Cosas que le agradecemos yo, gobernador, y a la alcaldesa y a todos los que están gestionando. Con el mayor de los gustos. Desde San José del Palmar, lo único que me queda por decir es que la gente me ayude, que el gobierno nacional desde Bogotá centre los ojos aquí a San José del Palmar. Yo hoy le agradezco al gobernador la visita y todo el apoyo moral que me ha dado. Necesito intervención urgente, necesitamos destaponar y desbloquear gente que en este momento no tiene ni una salida. Entonces, decirle y llamar al gobierno nacional, dar una mirada a San José del Palmar y que se me pueda prestar la atención inmediata para San José del Palmar. Muchas gracias.